Ixtecual, Nayarit, El Universal. Guión: más de 19.000 personas de municipios costeros de Sinaloa en Nayarit fueron desalojadas de sus viviendas, ante el peligro que representan las lluvias y vientos por el huracán Wilya, que este martes tocó tierra con categoría 3 cerca de las 20 horas. En ambas entidades se semiparalizaron las actividades en un total de 9 municipios. Anoche, la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, dio a conocer que Wilya ingresó en las cercanías de la localidad Isla del Bosque, a 15 kilómetros de Escuinapa, Sinaloa, y se desplazaba 17 kilómetros por hora, km/h, con vientos de 195 kilómetros por hora, y rachas de 240 kilómetros por hora. La amplia circulación de Wilya cubría los estados de Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco y Zacatecas, así como las Islas Marías, con rachas de vientos superiores a 100 km por hora, oleaje de 4 a 6 metros de altura, y la formación de trombas marinas en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Más de 7 abandonan sus hogares. Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, dijo que desde la noche del lunes se divulgó un mapa de riesgo, en el que se ubican las colonias enclavadas en las partes bajas, a fin de que las familias buscaran refugio temporal en los albergues. Hizo un llamado especial a la población de los municipios de Concordia, Escuinapa, El Rosario y Mazatlán a acatar las disposiciones de refugiarse en sus hogares, y a las familias asentadas en las partes bajas, a trasladarse a los refugios. Más de 7.000 personas abandonaron sus hogares, unas se trasladaron a los albergues, otras con familiares. Desalojos en Nayarit. Fuerte oleaje en San Pancho, en la zona sur de Almohadilla, Nayarit. Almohadilla, yo soy de Nayarit. Precaución, amigos. Resguardense. pic.twitter.com/arcmods3mv. Yo soy de Nayarit. @ yo soy de Nayarit. 23 de octubre de 2018. Más de 12.000 personas que habitan en zonas de riesgo en los municipios de Tecual, Acaponeta y San Blas, al norte de Nayarit, se trasladaron a refugios habilitados por los gobiernos estatales y municipales, ante la amenaza del huracán Wilya. Habitantes de 3 comunidades del municipio de San Blas fueron desalojados por la fuerza ante la negativa de dejar sus hogares como medida de prevención por el fenómeno meteorológico. Los 19 albergues habilitados en los diferentes municipios de la zona norte del estado se encontraban principalmente en escuelas e instalaciones de la Universidad Tecnológica. Además, desde la tarde de este martes los comercios en los municipios señalados permanecían cerrados. Trabajo coordinado por la mañana el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, recorrió la zona costera del municipio de Tecual, donde se preveía el impacto del meteoro. Lo más importante en estos momentos es velar por el bienestar de las familias que viven en los municipios de la costa norte de Nayarit, desde San Blas hasta Tecual, que es donde se prevé haya las mayores afectaciones por Wilya, sin descuidar las comunidades de Compostela y Bahía de Banderas, indicó. El Ejecutivo Estatal explicó que se trabajaba en coordinación con las Fuerzas Armadas, Protección Civil Local y los ayuntamientos, para tomar las medidas precautorias que marca el protocolo, y resguardar a la ciudadanía que vive o trabaja en la zona de la costa y playas, ya que se esperaba un oleaje de hasta 8 metros. Castigo severo a la rapiña, indicó que con el debido respeto a los derechos humanos de las personas que se negaron a desalojar, se utilizó la fuerza pública para desalojarlos y así prevenir algún incidente. El mandatario refirió que su principal objetivo es salvaguardar la vida de los habitantes del estado, y dijo que la negativa de algunos a dejar sus hogares era comprensible ante el temor de sufrir actos de rapiña. Es comprensible, es el patrimonio de toda su vida, señaló, y se comprometió a castigar severamente a quien sea sorprendido aprovechándose de la situación para robar. Los primeros recorridos para evaluar los daños estaban planeados alrededor de la medianoche del martes, una vez que el huracán se adentrara en tierra.
Seguirá mal tiempo. La Conagua informó que durante la madrugada del miércoles se prevé un descenso de las temperaturas en los estados del norte de México, así como vientos con rachas superiores a 50 km por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Las condiciones serán generadas por el huracán y el frente frío número 7.